Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí chicos, como lo vieron en el título del día, hoy venimos con un video cargado de novedades porque les voy a estar mostrando nuevas habilidades que van a estar viniendo muy rotadísimas y aparte de esto les voy a estar mostrando algunas novedades que se van a venir próximamente en Free Fire. Actualmente en nuestra región no tenemos ninguna novedad, la única novedad es que ya podemos estar reclamando estas recompensas de acá. Actualmente podemos estar reclamando esta que es la nueva. Pues el pin ya era anteriormente, pero yo no lo había reclamado, pero bueno, ya ahí ustedes pueden estar reclamando esta recompensa de Mr. Wagger, que actualmente es la única novedad que tenemos en nuestra región. Yo sé que muchos de ustedes entraron chicos por lo que sería el título del video, y es que sí chicos, se va a venir una habilidad obviamente que puede contrarrestar lo que sería la habilidad tanto esta de acá, que también es una habilidad activa. Tenemos la de Wukong, tenemos también la de CR7 y algunas otras habilidades obviamente que puede contrarrestar esta habilidad de este personaje que yo les voy a estar mostrando próximamente para que ustedes más o menos lo vean. Primero que todo, antes de empezar este video, me gustaría que me apoyaran con su épico y compartieran este video con todos sus amigos, ya que eso sería de muchísima ayuda para mí. Ahora chicos, pasando con lo que sería la información, como primera novedad voy a pasarles a mostrar lo que sería esta personaje, que esta personaje Garena Free Fire la debió haber traído hace mucho tiempo atrás, pero actualmente ya la tiene lo que sería por acá para que ustedes más o menos la vean. Esta personaje se llama Nivel, actualmente no se encuentra disponible en lo que serían los archivos del juego, pero esta personaje va a estar llegando muy pero que muy próximamente para nuestra región, porque ustedes se preguntarán chicos, si es que hay una caja por ahí, no sé si de pronto les estoy dejando la capturita donde nos especifican que va a venir un evento, creo que va a ser con temática, la temática esta de Venom, obviamente donde va a estar llegando esta caja, y en esta caja van a estar viniendo muchos personajes. Entre estos chicos vamos a tener la posibilidad de conseguir la personaje nivel, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta. ¿Cuál va a ser la habilidad de este personaje? Primero que todo, por acá en la descripción nos dice nivel es una ingeniera en nanotecnología, nos dice más o menos por ahí, y la habilidad es esta de por acá para que ustedes más o menos la vean. Nos dicen que es nano nervios, es una habilidad pasiva. Muy importante esto, no es habilidad activa. Obviamente si fuera habilidad activa no estuviera funcionando para nada la habilidad de este personaje. Nos dicen los enemigos están siendo invalidados por nanobox, nos dice más o menos por ahí. Las habilidades activas y las recuperaciones de EP están inhabilitadas por 5 segundos, muy importante esto. La habilidad de este personaje es inhabilitar las habilidades, obviamente como las de CR7, las de K, las de Wukong chicos. Tenemos muchas habilidades activas actualmente obviamente en Free Fire, y también nos dicen que el enfrentamiento de esta habilidad va a ser de 40 segundos, y nos dicen obviamente chicos que la marca visible es para solamente el usuario, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta. Obviamente el enfriamiento va a ser dependiendo del nivel que nosotros la tengamos, eso va a ser lo único según que nos especifican por acá actualmente, que va a estar mejorando dependiendo del nivel. Nos dicen que en el nivel 1 serían 40 segundos y en el nivel 6 serían 20 segundos para nosotros estar activando esta habilidad, y obviamente que los usuarios que tengan habilidad activa sean pausados por 5 segundos esta habilidad, o sea chicos que no la van a poder estar utilizando. De todas maneras, no sé ustedes qué opinan referente sobre esto. Actualmente no tenemos información de este personaje, pero por ahí más o menos les voy a estar dando una imagen de este personaje que está demasiado épico y en mi opinión a mí me gustó muchísimo. Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo. Muy aparte de este personaje chicos, también tenemos también chicos lo que sería la llegada de otro personaje que también se los voy a estar pasando a mostrar, que sería Esbert, que este personaje también llegó de llegar hace mucho tiempo atrás junto con Nivel, pero obviamente Garena Free Fire los va a estar implementando próximamente. Nos dicen que Esbert es un luchador de artes marciales mixtas, nos dicen MMA de primer nivel, más o menos ustedes por ahí van a estar viendo. Actualmente tampoco tenemos el lo que sería el diseño, pero por ahí les voy a estar dando una imagencita para que ustedes más o menos lo vean, y junto con esto les voy a estar mostrando lo que sería la habilidad de este personaje. Nos dice que consume 40 EP para aumentar el daño en un 15% por 5 segundos, ojo muy importante esos 5 segundos también, como la se puede estar diciendo que el personaje anterior, y el enfriamiento va a ser de 45 segundos. Lo más importante de esta habilidad es obviamente que los efectos no se acumulan, obviamente si nosotros recuperamos 40 o él consume 40 EP por 15 segundos, después no va a seguir más y más y más, sino que solo va a ser en ese momentico. No sé ustedes qué opinan referente sobre esto. Nos dice más o menos por acá que la disminución va a ser de 40 en el primer nivel y de 30 en el sexto nivel, para que ustedes más o menos lo vean. Igualmente el daño chicos va a ser de 15 en el primer nivel y de 30 en el sexto nivel, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta. O sea que ya va a pasar de un 15%
hasta un 30% más de daño al ellos estar consumiendo este EP. Está muy muy bueno esto. Y nos dicen que el enfriamiento va a ser en el nivel 1, 45, y en el nivel 6, chicos, 30 segundos, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta. Me gusta lo que sería esta temática, porque obviamente él va a estar consumiendo en el nivel 1, 40, y va a estar haciendo, se puede estar diciendo que 15% más de daño, y en el nivel 6 va a estar consumiendo 30 de EP y va a estar haciendo un 30% de daño. Muy importante esto, chicos. Esta habilidad también estaría muy buena que estuviera llegando obviamente próximamente. Recordarles obviamente que estos personajes van a estar llegando próximamente para nuestra región. Chicos, pasando con lo que sería más información, también quería notificarles obviamente que en esta región se encuentra disponible una ruleta mágica con una W muy parecida a la de One Punch Man, creo que era, o a la colaboración con Ataque a los Titanes, no estoy 100% seguro, pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo. Esta W tiene un diseño muy muy parecido a esa skin que llegó hace muchísimo. Ahí está más o menos para que ustedes vean. Nos representa que los atributos serían: la velocidad de disparo le aumenta 1, la penetración en armadura le aumenta 2, y la velocidad en movimiento le baja lo que sería 1 para esta skin. Y aparte eso, tenemos por ahí recompensas al azar. Lo más épico de esta ruleta mágica, chicos, sería obviamente la skin, que está muy muy épica y en mi opinión a mí me gustó. Ahí está más o menos para que ustedes vean. Esto sería otra de las novedades obviamente que va a estar llegando próximamente para nuestra región. Coméntenme ustedes acá, chicos, qué opinan referente sobre esto. Hasta el momento esa sería la única información, chicos, que yo les traigo el día de hoy. Actualmente Garena Free Fire está sacando muy pocas novedades para nuestra región, por eso nosotros tenemos que abarcar otras regiones, mostrarles algunos eventos que van a estar llegando en estas regiones y así sucesivamente, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta, chicos. En esta región está llegando la tienda del hacker, chicos, para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta. Obviamente nos están mostrando lo que sería esta skin que llegó en nuestra región como ruleta mágica, pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo. Según ellos va a ser con temática de Halloween, con el diseño que nos muestran por acá. De todas maneras, chicos, comenten ustedes acá abajo qué opinan referente sobre esto. Y nada, chicos, un pequeño video cortico. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, apoyar el video con su épico like, compartir el video con todos sus amigos, suscribirse en canal si son nuevos, activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire.